todos los viernes, en este horario de 22 a 23:30, con la propuesta, bueno, que ya ustedes conocen, que se llama Orígenes y Principios, en situación en la que invitamos a alguien de nuestra ciudad, o no, a veces ha venido gente por allí que es de afuera, y conocemos acerca de los detalles de su vida, de su profesión, de su pasión y las actividades que desarrollan, ¿no? Siempre decimos el conocer un poquito todos los orígenes que lo han llevado a anidar, a acunar esa profesión con los principios pertinentes. Quiero agradecer de antemano a ustedes que están del otro lado, como siempre. Por supuesto que al equipo, completo el equipo hoy, Hoy está... Y son buenos, sí, me están diciendo por la cuca que son buenos, sí, sí. Son buenos como personas y son buenos técnicamente, que no es un tema menor. El que lo decía era Manu, creo, pero también por supuesto está Eli, a quien le agradecemos que esté participando, que estuvo en relevo de Fede en su viaje, y Fede también que ha venido. Se ve que ha estado de mucha celebración, de mucho festejo, porque bueno, está medio difónico. Así que gracias, chicos, gracias por estar y por acompañarnos de esta manera. El agradecimiento, por supuesto, siempre a las autoridades del canal, no dejo de hacerlo nunca. Y saber que ustedes sepan, la mayoría ya lo conoce, pero no hace mal que lo repitamos. Salimos a través del canal 98 del cable Venado Visión, es el canal oficial de Venado Visión, pero también a través de la página web del VerTV, lo propio con el YouTube, con el Facebook y a través de Flow por la Chacra TV para toda Argentina y toda Latinoamérica. En el día de hoy, queridos amigos, vamos a conocer un poquito de la vida y de la profesión de una artista plástica venadense que ya está en cámara, que se llama Magui Verón. Hola Magui, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Eduardo. Bienvenida. Gracias por invitarme, muy amable. Bueno, un gusto. Ya la gente van a ir descubriendo el porqué de la invitación, tiene que ver con su vida, con su actividad y tiene que ver con cosas que se avecinan, que ya están en ciernes, pero que son muy interesantes y positivas para Venado Tuerto y para toda la región, para todo el sur de Santa Fe, indudablemente. Bueno, Magui, contanos un poquito, ¿quién es Magui Verón? Bueno, no soy de Venado, soy oriunda de la ciudad de Marco Juárez, al sur de la provincia de Córdoba. Bueno, nací ahí, de una familia normal, con los padres, con los abuelos. Mi abuela me marcó muchísimo en mi vida. ¿Tienes hermanos? Tengo un hermano que es ingeniero agrónomo. Mi mamá siempre trabajó en el campo que heredó de su familia, de toda la vida. Docente de profesión, pero tuvo que dejar para ir a trabajar al campo. Para hacerse cargo. Sí, falleció su papá, se fue a trabajar al campo. Mi papá piloto. Ajá. Mi papá piloto comercial, y lo nombro porque, bueno, está relacionado un poco con mi hijo, que ahora está estudiando ingeniería aeronáutica en Córdoba. Ah, mira qué lindo. El abuelo lo marcó. Lo marcó. El abuelo lo marcó. Así. ¿Piloto comercial de líneas aéreas comerciales? No, o... piloto fumigador. Fumigador. Aeroaplicador. Aeroaplicador y fue pionero de la aviación agrícola argentina. Ah, mira. Sí. Un detalle no menor. Sí. Queda solamente una persona, creo que eran 10, 11 hombres, en esa época todos hombres, y él, bueno, falleció en 2021, no hace tanto, y queda un señor muy mayor que vive en Buenos Aires. Y termina el equipete de los pioneros. De los pioneros. Sí, porque en esa época... No es como ahora con la ecología, que esto se está viendo desde otro lado. En esa época era tan distinto porque se necesitaba la fumigación para controlar las malezas, todo, las plagas, porque si no, no tenías cosecha. Por supuesto que también había aplicaciones de fertilizantes y un montón de otras cuestiones para la producción en aquel momento era... Fundamental, muy necesario, por cierto. Muy necesario, por cierto. Fue en la época en que era el semillero del mundo Argentina y realmente... ¿De qué año estamos hablando aproximadamente? Mi papá nació en 1927, así que él en 1940, 45 ya estaba... O sea, pionero, ¿sí? Sí. Uno de los primeros hombres que
que trabajó. ¿Lo desempeñó esa tarea en Marcos Juárez? No. Ajá. En casi todo el país. Mira. Recorrió mucho. Estuvo en Misiones, en Apóstoles, estuvo al norte de Santa Fe trabajando. Estuvo acá también en el Cantor, trabajó. Bueno, después se fue a Marcos Juárez, conoció a mi mamá y se quedó ahí. Pero bueno, se recibió en la Escuela de Aviación Militar en Buenos Aires, porque en esa época era el único lugar que formaba a los futuros pilotos. Uh-huh. Ahora nada que ver, hay escuelas que son privadas, que son civiles, ¿no? Sí, sí. Así que cambió mucho el mundo y el país sobre todo, así sí, que, bueno, muchas cosas que por ahí los jóvenes no saben. No, lógicamente, lógicamente, solemos decirlo y esto es reiterativo, pero nosotros estamos... vos sos más joven que yo, pero estamos transitando un cambio de era muy, muy marcado, muy pronunciado. Muy importante. De aquellas épocas a lo que hoy tenemos en disponibilidad, la accesibilidad que los jóvenes, que los bien jóvenes tienen hoy por hoy, es notoriamente diferente a lo que había. Sí, sí, sí. Incluso yo digo, a veces cuando doy charlas o me invitan a algunas escuelas, les digo que el paradigma de antes es a veces lo opuesto a lo de ahora. Y lo de las próximas generaciones seguramente a nosotros nos cuestionarán cosas que para nosotros ahora están perfectamente bien hechas y son normales. Sí, es el devenir de la historia y de los tiempos, ¿no? Las generaciones que van apareciendo y que se van encontrando con otras herramientas siempre tienen una mirada sesgada o pseudocrítica con lo que ha pasado. Pero tiene que ver con los momentos, con lo que se conocía. La información disponible no es la misma. No es para nada en 1930 que ahora es. No. Y digamos, y ese, cuando vos decís uno de los pioneros, ¿generaron una asociación? ¿Conformaron, digamos, no te voy a decir un sindicato, pero un grupo de trabajo, esas personas que estaban con tu papi? O sea, sindicato creo que no, pero se juntaban, tenían reuniones que se hacían periódicamente, ellos se conocían todos y bueno, de a poco empezaron a faltar y ahora está la nueva generación que de pronto están con otras cuestiones, con aplicaciones ecológicas, con nuevos productos muy interesantes, porque si bien estamos hablando de algo nada que ver del arte, pero todo que ver, porque viste Eduardo que ahora el artista... sobre todo el artista contemporáneo, tiene una relación con todas las disciplinas, con las ciencias. El arte no es como antes que por ahí, y tampoco antes, porque si uno lo toma, por ejemplo, a Leonardo da Vinci, que era un humanista y que sabía, era artista, pero en todas las disciplinas. O sea, era escultor, era diseñador, era pintor, era ceramista, era inventor y después... Un hombre muy intelectual, por otra parte. Hablaba latín, hablaba casi todos los idiomas que hay en Europa. Matemática, clarísimo, la tenía muy clara. Físico, o sea, la medicina la manejaba muy bien. Lo que se llama un humanista. Entonces, ahí podemos ver que las artes están... muy interrelacionadas con todo. Con todo. Yo creo que es una de las actividades, podemos decir, del ser humano que está ligado con todo, que es muy interdisciplinario, hablando de disciplina. Sí, sí. Como que, y hoy por hoy podemos ver en artistas contemporáneos obras de arte muy ligadas, por ejemplo, a la ciencia, por ejemplo, a la medicina o a la biología o a la ecología. O a la ingeniería, a la arquitectura, al diseño. Convengamos que el arte en sus distintas facetas no es ni más ni menos que el muestreo de una realidad. Nada más que se trasunta de acuerdo al latir, al sentir de cada actor, digamos, ¿no? Exactamente. El artista es como como decís vos, el actor de su tiempo, que desentraña un poco el sentir, el pensar, la forma de hacer, las costumbres de su época. Entonces, eso es muy importante y ahí está el trascender con la obra a través del mensaje. Tal cual. Que da la obra. Y por ahí hay gente que se queda en lo estético, ¿no? En lo superficial. Pero hay como que en más tantos allá. Órdenes de la vida. Puede ser, me gusta eso, lo que dijiste, es verdad.
Nos pasa a veces con las personas. Por supuesto que sí. La mirada para con el otro a veces es demasiado superficial, pero bueno. Sí, sí. Y hay que animarse a desentrañar y a poder comunicar y acceder a más información que se accede y se da esa información en las buenas obras, en realidad. Sí, sí. El buen artista, cuando uno ve una buena obra, ahí está esas miradas que yo digo. La primer mirada que uno te impactó o no, y después podés seguir desentrañando ese mensaje. Seguro que sí. Volvamos un poquito a Marcos Juárez, a esos primeros años. ¿Vivías en el campo? ¿Vivían en el contexto urbano? Vivíamos en la ciudad. Mi mamá, mi papá iban y venían. Nosotros íbamos en la ciudad porque estaba la escuela. Vivíamos al frente de mi abuela, que como te digo... Que los cuidaba. Nos cuidaba muchísimo. Nos dio muchos ejemplos de vida. Por ejemplo, uno es el amor por la naturaleza. Y yo a veces digo que en mi obra, que una etapa importante de mi obra fue la representación de la naturaleza, no como una naturaleza muerta, como uno puede encontrarse a lo mejor cotidianamente, sí. sino las vistas aéreas. Ajá. Que después, si querés, hablamos un poco. Sí, vamos a hablar, sí. Pero inspirada mucho en la geografía que nos acompaña en toda la Pampa Húmeda, Marcos Juárez pertenece a la misma zona geográfica que Venado Tuerto. Tal cual. Entonces, si bien me mudé, comparto, es el mismo contexto, estoy en el mismo lugar. Exacto. Como que... puedo representar perfectamente desde acá o desde allá... El mismo hábitat. Sí, la misma mirada, sí, ¿no? Sí, sí. De la geografía. Y ella tenía un jardín hermoso que se lo había construido el abuelo, con más de 30 especies de rosas bellísimas. Una belleza de una altura de más de 3 metros por la antigüedad que tenían, claro, las rosas, que eran... Claro. Y yo, ¿sabes lo que hacía, Eduardo? ¿Qué picardía hacías? A ver. ¿Qué picardía hacía? Me encantaban las rosas. Iba, las regaba. Entonces las empecé a observar, pero era chica, ¿eh? Yo tenía, de esto estoy hablando, 8 años. Las observaba. Me cruzaba a mi casa. Yo tenía un pizarrón, no muy grande. Y dibujaba un pétalo. Y volvía. Y volví a observar la rosa. Digamos que la pasión arrancó allí. Es tremendo. Es hermoso. Lástima que no hay ni una foto de eso. Y sí. Porque en esa época tampoco la máquina no es el celular que tenemos ahora. No, había que pensar en una máquina con rollo, que esté cargada siempre. Analógica, ir a revelar. Ni hablar. No, seguro. Seguro. Perdón, digital ni hablar, ¿no? Analógico, sí, todo sí, analógico. Revelar, bueno. No acostumbraban a sacar fotos cotidianamente. La foto se reservaba eventos para... Eventos o viajes. Especiales. Nada... Cotidiano. No, no, porque, bueno, tenía su costo. Sí, un montón de cosas acompañaban la situación. Y, bueno, terminaba haciendo unos pimpollos. Sobre todo me gustaban los pimpollos. Sí. No la rosa abierta, que era más compleja, puede ser. No. Claro, la rosa abierta tiene más vericuetos. Sí. Y bueno, y esa cosa entre naturaleza y arte me fue llevando y trayendo, cruzando esa calle Belgrano, que también como acá la Belgrano, allá es una de las calles principales. Y bueno, no había tanto tránsito como hay ahora allá, ni acá seguramente en ese momento tampoco. ¿Qué población tiene Marcos Juárez hoy por hoy para parangonar con Venado? 30.000, 35.000 habitantes. Está. No, es más chico que... Tranquilo, más tranquilo. Y en tranquilo. Esa época, muy tranquilo. No, ni qué decirlo, seguro. Muy tranquilo. Y bueno, ahora tiene mucho más vida. Sí. Igual es capital de departamento, tiene su importancia como ciudad. Pero no, yo decía, mi abuelita me marcó un montón y el hábitat. ¿Tu abuela era nacida en Argentina? Sí. Nació en Argentina, hija de italianos. Ajá. Hija de italianos. Que en esa época las raíces también de los ancestros se marcaban mucho. Muchísimo, muchísimo. Ella decía palabras en italiano. Bueno, yo después, posteriormente, estudié italiano.
Me encanta el idioma, me encanta la cultura, me gusta Italia, me encanta. Está bien. Sí, es una cosa que me gusta muchísimo. Y bueno, y trato de hablar también inglés. Me acuerdo los profesores en la Escuela de Arte, en la Universidad en Córdoba, nos decían que estudiemos, que no nos quedemos con arte, que estudiemos, que leamos, que sepamos idiomas, que estudiemos si podemos estudiar otra carrera. Que el artista, cuanto más preparado, cuanto más culto, tiene más herramientas para luego plasmar en su obra. Uh-huh. Y eso se ve en la obra. Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. ¿Tus recuerdos de aquellos años de Marco Juárez en general? ¿Cómo son? ¿Lindos? Sí, o sea, es una niñez totalmente distinta a la de los chicos, más rigurosa en mi caso. Mi papá, sobre todo, muy riguroso como piloto. Los pilotos tienen una disciplina extrema. Extrema. Porque tienen que tener muchos cuidados. Exacto. Y eso lo traslada porque es parte de sí, su esencia, exacto, de su ADN. No, uno no puede separar. Como vos tampoco lo tuyo, como yo lo mío, es uh-huh, así. Uh-huh. Yo digo que todos los oficios y profesiones a todas las personas nos marcan de alguna manera. Y bueno, él muy disciplinado, así que había que marchar. No era fácil. Pero bueno, uno aprende también un montón de cosas y aprende la disciplina. Porque muchas veces hay un prejuicio con respecto a los artistas, ya que hablamos de disciplina. Sí, sí. Todo el mundo cree que nosotros... Sí, son bohemios, hipones. Hipones, que estamos retranquilos, que disponemos de todo el tiempo. Y no es así. Porque si uno realmente quiere ser artista profesional, estoy hablando de un artista profesional que toma las cosas a nivel, con un compromiso importante. Sí, sí, con rigurosidad también. Sí, con un compromiso consigo mismo y un compromiso con la comunidad a la uh-huh. cual despliega su obra. Uh-huh. Hay que tener una disciplina extrema, te Exacto. lo puedo asegurar. No solo a nivel intelectual, a nivel de rigurosidad, como decís vos, incluso con una dieta. A mí me servía mucho hacer, que ahora está tan de moda el ayuno. Bueno, yo hacía ayuno para crear una obra importante. Mira. No podía comer nada porque realmente no era una cosa que... ¿Que era distractivo o molestaba desde lo corpóreo, digamos? Me parece que sí. Había que estar liviano de materia para elevarse. Uh-huh. Y se sientes. Sí, sí, sin ningún lugar a dudas. Se logra un estado, ¿no? De como que uno se eleva cuando está creando. Y bueno, hay gente que lo siente en el abdomen, yo lo sentía mucho en el pecho, uh-huh. de esa cosa que te sale, uh-huh. bueno, es hermoso. Nunca pensé, una vez me acuerdo en una cátedra, un profesor lo nombró, no le entendíamos lo que dijo, porque lo miramos como diciendo, no sé de a lo que te estás... ¿De qué habla este muchacho? ¿A qué se estará refiriendo? Y después cuando uno logra, después de muchos años de trabajo, muchas horas, hay como una comprensión de aquello que fue sí, dictado. Son fue esos explicado. Momentos sí. de como de éxtasis. Uh-huh. Que uno, cuando después termina, se ve, bueno, plasmado en una cosa hermosa. No se puede describir. No, hay no. que vivirlo. No tiene palabras, no. No. Y te consulto, Magui, y con respecto a mamá y a sus tareas campestres, ¿gustaban de ir con tu hermano? ¿Acompañaban y o ayudaban en alguna tarea? Bueno, pues es que no tanto. Uh-huh. Poco, poco. Mi papá, por un lado, nos mantenía alejados del aeródromo uh-huh. por los productos. Claro. Que en esa época realmente eran tóxicos. Y sí. En esa época eran tóxicos. Y entonces, como nosotros éramos chicos, los chicos andan por todos lados y él trataba de preservarlos. Sí. Y mi mamá, una persona muy independiente, está viva mi mamá y lo sigue siendo, uh-huh. viene a Venado sola y se vuelve a Marco Juárez como si tuviera 20 años. Y tiene 87. ¡Qué divina! ¡Qué divina! Muy independiente y así era cuando iba. Iba claro. y venía y bueno, a veces nos llevaba, muy pocas veces, porque a veces se quedaba todo el día, nosotros teníamos que ir a la escuela. No volvía ella, estaba la abuela y bueno. Comprendamos que la tarea de una mujer en el campo y en aquellos años
era una tarea titánica, ¿no? Porque sí. Digamos que era actividad básicamente de hombres, sí. Por lo general. Sí. La toma de decisiones, era un emprendimiento que tenía así animales, sembradíos, tenía de todo un poco. En un comienzo tenía ganadería y agricultura, uh-huh. Y ya después dejó la ganadería y se dedicó a la agricultura. Como pasó en la gran mayoría del país. Sí. Cuando la ganadería empezó, o mejor dicho, la agricultura empezó a tener una preponderancia, sí. Para la propia rentabilidad del emprendimiento, también es justo decirlo, ¿eh? Y además que en esta zona del país los suelos son los más fértiles. Sí, sí, claramente. Entonces la ganadería se fue trasladando a suelos más áridos. Claro, y menos productivos. Sí, que sí, no, sí. No tenían problema, al contrario, eran propicios justamente propicio, para desarrollar, sí. Esa actividad. Claro, claro. Entonces, claro. Bueno, se fue corriendo todo el mapa de... Que también está en mi obra, parte de vaca, uh-huh. parte que no, bueno, uh-huh. Eso también. Uh-huh. Y bueno, uno se me ocurre que son esas luchas, entre comillas, de miradas internas también, ¿no? De miradas, de vivencias, sí. De lo que fue, de lo que no fue. Sí, totalmente. De lo que el campo les quitó de mamá, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 porque a veces se toman estas actividades como muy livianas y por ahí no se... Bueno, hay gente que está en otra actividad, obviamente no lo sabe, pero de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo, de irse muy temprano, de volver muy tarde. Y bueno, y ella como mujer, decís vos, en esa época había muy pocas mujeres. Muy pocas. Y en una ciudad pequeña como Marco Juárez... Menos aún. Menos aún. Creo que eran dos o tres en esa época. Incluso estaban viendo de darle un premio en reconocimiento, uh-huh. Como a esa actividad, como uh-huh. Que la gente la... Digamos que de alguna manera le tocó ser pionera también en su actividad. Tal cual. Mira, ahora me doy cuenta. Con vos. Sí, sí. Puede ser que sí. Los dos. Cada uno en su, sí. Especialidad, en su pasión, en su elección. Sí. Les tocó ser pioneros. Sí. Eran épocas del país muy importantes en donde yo creo que se terminó de formar, ¿no? Uh-huh. El país, la idiosincrasia, como que pasamos de ser esa colonia a mirarnos nosotros, ¿no? Claro. Como mirarnos hacia adentro. Hacia adentro, como algo autónomo. Sí, sí, nuestro propio crecimiento y, sí. Y todo lo demás. Sí, sí. Cuando terminas la secundaria, supongo que ya tenías la inclinación de decir voy por el lado del arte o no. ¿Cómo fueron esos años desde los 8 que empezaste con el pétalo y con el pimpollo? De ahí en más. Siempre dibujé, pero incluso desde antes del pétalo. De chiquitita siempre, bueno. Todos te decían, basta de dibujar a estudiar. Porque era así. Y ahora, por suerte, eso cambió también. Uh-huh. Y en un momento me decido. Y bueno, en casa me dicen, no, arte... Y no. ¿Y de qué vas a vivir? ¿Y de qué? Tal... Parece que lo estoy escuchando. Sí, ¿viste? ¿Viste que se escuchan cosas del pasado? Sí, tal cual, tal cual. No, no. Es el miedo o a lo mejor esa cosa de querer proteger a los hijos. Sí, y de un país donde la cultura del trabajo era lo más importante. Sí, y en donde la cultura de la cultura no estaba... No. No estaba arraigada, no estaba protegida. Y todavía falta mucho por transitar. Todavía hay camino por recorrer, sí. Sí. Y bueno, entonces digo, bueno, ya, bueno, ¿a Córdoba? ¿Qué vas si vas a estudiar a Córdoba? Sos abogado. Ah, todos claro, dicen, claro, claro. Serás lo que serás o serás abogado. Esa es una frase de los cordobeses. Y Córdoba que tiene esa tradición, sí. En la parte de leyes. De leyes. Muy importante, de jurisprudencia, importantísimo. A ver, es una de las ciudades más antiguas del país, por supuesto, y donde sí. La educación, incluso universitaria, bueno, fue fundamental, pionera. Porque sí, sí. La primera universidad claro. De nuestro país. Claro. Es la de sí, Córdoba, sí. La de Trejo, de uh-huh. la casa de Trejo, uh-huh. En Obispo uh-huh. Trejo. Y no, una tradición. Y bueno, empecé, obviamente que me di cuenta que no era lo mío. Sí, sí. Estudiaba igual, me sacaba buenas notas porque me gustaba. La carrera de abogacía realmente es linda, es alucinante, muy linda. Sí, sí. Te prepara un montón, sí, sí. Sobre todo las primeras materias, uh-huh. Son muy lindas. Después ya empieza lo más codificado y lo más estricto, que ahí dije, esto no es para mí, pero lo que me sirvió estudiar, fueron 2 años, ah, bien. 2 años en la Universidad Católica. Uh-huh. Y uno, el último, que ahí era cuando ya dije, ¿qué hago? Me pasé a la Nacional. Uh-huh. Entonces... A la mañana me inscribí en arte
y cursaba la Facultad de Artes por la mañana. Y por la tarde me iba a abogacía. Abogacía. Tremendo, tremendo año para tratar de cumplir con las dos cosas. Pero pude comparar, porque en un momento uno a veces tiene miedo. Sí, sí, tiene miedo, tiene los prejuicios. Y los destinos familiares, el no fallar al hogar, en tratar de cumplir con esos designios. Sí. Y la lucha con la búsqueda de lo que era, lo que vos sentías que era tuyo. Sí. No es fácil. ¿No? Pero dije, yo tengo que resolver. Y dije, comparando es la mejor forma. ¿Y te dejaron resolver? No, todos en silencio. Nadie sabía nada que yo estaba haciendo esto. No. Nadie sabía que yo estaba haciendo. Hasta que un día mi mamá cayó por sorpresa al departamento. Y vio pinturas, pinceles, el Código Civil por otro lado. Está bien, menos mal que lo vio. Sí, el tema es que me dice, pregunto, sí, esos pinceles y esa y todos esos caballos, ¿esto lo piden en abogacía? No. No lo están pidiendo en abogacía. Ah, no lo estarían pidiendo. No lo estarían pidiendo. ¿En este programa no? No, pero te cuento, a principio de año empecé también arte, pero no dejé abogacía. Estoy haciendo las dos cosas y a fin de año yo voy a decidir. Ah, sentaste las bases ahí. Sí, me puse, yo voy a decidir a fin de año, porque a fin de año me voy a dar cuenta. Me llevé todo un año, me lo tomé como diciendo, sí, yo puedo reflexionar. Con conocimiento de causa. ¿Qué tenías? ¿20 años? Sí. Sí. Entonces, a fin de año, obviamente, que te habrás dado cuenta que decís sí, por el arte. Y yo digo que todo, a veces se lo digo a los chicos, todo lo que uno estudia y todo lo que uno puede formarse es espectacular. Nada te sobra. No es que me quitó 2 años de seguir. No. No, porque el aporte que me hizo esa formación, uh-huh, yo ahora, por ejemplo, lo estoy usando en esto nuevo que después vamos a hablar. Sí. Para escribir, para leer un montón, para hacer los discursos, para dar charlas, para las clases. Uh-huh. Entonces, eso da una formación, bueno, complementaria, uh-huh, a lo que fue la carrera de arte. Correcto. Sí mismo. Bueno, vamos a hacer una pausita, Maggie, ¿te parece? Perfecto. Bueno, queridos amigos, establecemos aquí nuestra primera pausa. Estamos compartiendo orígenes y principios con la presencia de la artista plástica, cuasi abogada en algún momento, pero bueno, no se dio, Maggie Verón. Así que pausa y ya estamos con ustedes. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Somos regionales en Santa Fe. Venado Tuerto, señal oficial, Venado Visión. Carmen, El Hortondo, Santa Isabel, María Teresa, Wilray, Hugues, Rufino, Santi Spiritu, San Eduardo, San Gregorio, Teodelina, Diego de Alvear, Firmat, Villada, Chavás, Cañada de Lucle, Verabebú, Miguel Torres, Bombal, Labor de Boy, Chapuy, Colonia Hansen, San José de la Esquina, Alcorta, en Córdoba, Arias, en Buenos Aires, Arribeños, General Arenales, Ascensión, La Angelita, Ferré, Trinidad, Iriarte, Alberdi. Ver TV, la nueva imagen de Venado y la región. Llegó a Venado Tuerto la máxima velocidad de 5 gigas en internet. Venado Visión la tiene. Flash. Venado Visión, Avenida Casey 245, teléfono 03462-421-620, 421-602. En COFIR
te brinda seguridad y confianza. Sabemos asesorarte y acompañarte cuando más lo necesitas. Emergencias médicas las 24 horas, traslados, visitas domiciliarias, enfermería y consultorio médico virtual. Con EMCOFIRSIAM te ofrecemos cobertura nacional e internacional. Cuidamos a tus hijos a través de nuestro servicio de pediatría y también te brindamos el 50% de descuento en farmacias. Contamos con cobertura para establecimientos y áreas protegidas. Para más información, ingresa a nuestras redes sociales o a www.emcofir.com.ar. EMCOFIR, una empresa que sabe lo que hace. Cuando jugás oficial con la Lotería de Santa Fe, estás contribuyendo al bienestar de la provincia porque las utilidades son distribuidas favoreciendo la salud y la discapacidad, la educación y la minoridad, el deporte y la cultura, el turismo y la producción de los santafesinos. Lotería de Santa Fe. ¿Ganás? ¡Ganamos! El universo Chevrolet está en Chevent, donde vas a encontrar toda la línea Chevrolet 0 kilómetro, junto a la postventa que tu auto necesita. Chevrolet en Venado Tuerto y Saladillo es Chevent, una empresa de Grupo Quijada. En el campo hay tiempos para sembrar y otros para cosechar. Hay tiempos en los que queremos que la tormenta pase y hay otros para aprovecharla. En Cooperación Seguros protegemos tu campo. Sea el tiempo que sea. Conoce nuestras coberturas para el agro en www.cooperacionseguros.com.ar. El valor de proteger tu campo todo el tiempo, a pesar del tiempo. NORM, insumos médicos, ortopedia, cirugía y rehabilitación. NORM, el lugar donde la salud encuentra la solución con productos y marcas líderes. Sillas especiales, plantillas ortopédicas, termoconformadas, órtesis y prótesis para amputados. Audiología, audífonos de última generación de origen internacional. Cirugía, prótesis para procedimientos quirúrgicos de avanzada tecnología. NORM, ortopedia, única dirección, Iturraspe 746. Teléfono 03462-429-300. Encontrarnos en las redes sociales. Facebook, arroba Ortopedia Nor. Instagram, arroba Nor Ortopedia. Suerte, hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperas para cumplirlos? 654321 Kini. Ya volvimos, queridos amigos. Estamos nuevamente compartiendo nuestros orígenes y principios a través del VerTV, con la presencia de Maggie Verón, artista plástica venadense, venadense por adopción, ya nos va a contar esto, pero ya radicada acá, yo diría que más venadense que marco juerense. ¿Cómo se dice el gentilicio? Marco Juarense. Ah, viste, sí, bueno, sí. La pegué entonces. Sí, sí, sí. Así que, bueno, estábamos charlando, ella nos estaba contando, de ese año medular, coyuntural ahí donde hiciste las dos carreras y tenías que tomar la decisión a fin de año. ¿Cómo fue esto? Sí, sí. Y bueno, ¿no? Cuando llegó fin de año, bueno, te cuento una anécdota que la cuento poco, pero es de color, una nota de color. Uh-huh. Tenía que rendir derecho... No podía ser de otra manera con un artista plástica. Claro, tenía que ser una nota de color. Tenés razón, totalmente de acuerdo. Tenía que rendir derecho político con Lustó Vidó. Ajá. Lustó Vidó era el doctor, era un abogado obviamente, que fue la mano derecha del presidente Alfonsín cuando él estaba de presidente. Ah, mira vos. Estaba, en este momento era presidente Alfonsín y, como digo, Córdoba con abogacía. Sí, sí. Es palabra mayor. Y tenía que rendir con él. Una cátedra espectacular. No, a mí, derecho político me apasionó. Uh-huh. Más teniendo un profesor así. Claro, de esa naturaleza, claro. Sí, son son esos que te hacen enamorar de la materia. Pero claro, yo creo que si me hubiera dado matemática, él también me hubiera gustado. Y eso que a mí no me gusta, pero bueno. No, esa gente que tiene pasión. Sí, sí. Y bueno, rendí, me saqué un 10.
me dice, te refelicito, te invito al buffet a ser parte de mi buffet. Le digo, doctor, le tengo que dar una noticia. Es la última materia que rindo en esta carrera. Sigo la carrera de arte. Se quedó helado. Me imagino. Se levantó y se fue. No me contestó nada. Se levantó y se fue. No lo podía creer. Y después me tocó, mirá cómo son las cosas. Después de años y años y años, porque esto es cuarto año, salto un poquito, ¿viste? Porque sí, yo sí, voy sí. y vengo, ¿viste? No hay problema. La cabeza de un artista es así, no es lineal, vos lo sabés. El hemisferio derecho rige en estas situaciones. Estaba restaurando con mi profesor de grabado, arte. De arte, que no, me convocó, me fui a restaurar Palacio de Tribunales, me uh-huh, tocó. Uh-huh. Y en un momento estaba, bueno, en la cámara cuarta, creo que era, no me acuerdo bien, restaurando, y en un momento bajo sin mirar y me encuentro con dos abogados que estaban mirando la restauración, sí, me habían lógico. Entrado. Y sí, en un sí. momento así, le digo, profesor, me dice, ¿y usted qué hace acá? Claro, lo había tenido el otro año. Claro. Y el profesor se acordaba de mí, y sí. yo me acordaba de él. Y me dice, no le digo, es que, pero dice, ¿qué estás haciendo acá? Como diciendo, si estabas estudiando, no, no estudio más, sigo de artista. Ah, bueno, la verdad que me sorprende. Increíble. Y sí, esas lógico. Cosas de la vida. Que no hay nada casual, son causales. Esos momentos son causales. Sí, una cosa de lo más interesante. Sí, 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 sí. Aparte en la ciudad de Córdoba, una ciudad tan grande. Enorme. Que justo él esté entre y que justo pase. Que el momento que vos estás restaurando. Palacio de Tribunales enorme. Enorme, enorme, enorme. Te perdés. Sí, sí, te A mí me daban una de las entradas y me hacían un mapa para llegar. Y este hombre apareció ahí, bueno, no, esas sí, cosas. Esas cosas que tienen que pasar. Re lindo. A mí me gustan esas cosas. Bueno, y. Llegó fin de año. Terminé, me despedí con luz tóvido. Y bueno, seguí ya. Empecé segundo año. En un momento te decía que uno, la mayoría de la gente por ahí que va a transitar la carrera de arte, por ahí lo hace con la idea de ser pintor. Uh-huh, uh-huh. Yo creo que la mayoría. Sí, es como factible. Un paradigma del artista, sí. el pintor. Uh-huh. Y yo a medida que pasaban los años, los dos primeros años son comunes. Así que tenés las tres disciplinas, pintura, escultura y grabado, uh-huh. más las demás materias. Y termina segundo y el profesor de grabado, cuando me ve cómo tomo la gubia, me dice, te digo, vos para pintura no estás, vos estás para grabado. Y le digo, ¿le parece? ¿Te gusta? Le digo, me encanta. Pensalo. Tal cual, me apasionó. El grabado me apasionó, es una disciplina mucho menos conocida que la pintura y que la escultura. Sí, de alguna manera es menos notoria al común denominador de la gente. Y tiene un porqué. A ver, lo escucho. Tiene un porqué. Lo escucho. Porque todo es por algo, Eduardo. Sí, sí. Te darás cuenta en la vida uh-huh. que uno a veces no sabe el porqué, pero es. En los comienzos, el grabado en realidad era como un recurso que se utilizaba para la reproducción de escritos, imágenes, o sea, era algo utilitario, no tenía un fin artístico. Colateral. No era artístico, claro. No estaba considerada una disciplina de las artes. Uh-huh. Mira vos. Directamente, era algo utilitario. No existía la fotografía, claro. Entonces Gutenberg lo adelanta cuando trae los tipos móviles, uh-huh. luego que viaja a Oriente, organiza los tipos móviles, en donde uno... Para la imprenta. Para la imprenta, porque antes tenías una placa de madera que tenías que tallar letra por letra y quedaba, imagínate que era algo rígido, que no se podía. Con los tipos móviles se armaba... Claro, los distintos textos y demás. Fue un avance terrible. Sí. Seguía siendo utilitario, hasta que de a poco esto evoluciona. Y con el advenimiento de la fotografía, ya esto no se usó más de esa forma. Claro. Y empezaron las primeras imágenes, los carteles, que uh-huh. ya tenían un diseño, que tenían color, y derivó en una disciplina. Las en artes. Una de las disciplinas. Y ahora es una disciplina extraordinaria, que tiene muchísimas técnicas, técnicas que son tradicionales, otras que son muy novedosas. Uh-huh. Con una tecnología a nivel como uno ve los chicos que hacen obras de arte digital, tal bueno, cual. En grabado también uh-huh. se usa ese tipo de tecnología, así que es una disciplina. Para el común denominador, para la gente que desconoce lo uno y lo otro,
En sí mismo, ¿qué es el grabado? ¿Qué elementos se utilizan? ¿Cómo es la técnica? Así en general, a grandes rasgos. Exacto, a grandes rasgos. Es una técnica que es indirecta. La pintura es directa. Uno pinta... Sí, y queda sobre, plasmado. Y sobre el lienzo, y uno lo ve. En el grabado, uh-huh, uno trabaja sobre una matriz, que puede ser metálica, puede ser de madera, depende de la técnica. Uh-huh. Se trabaja sobre esa, como digo, sobre esa matriz, se llama matriz, se trabaja la imagen, esa imagen luego se entinta, no se pinta, bien, se pinta en pintura, nosotros entintamos con un rodillo, uh-huh, y eso luego se lleva a una prensa. No traje fotos de la técnica esta, después otro día te la debo. Bueno. Se lleva una prensa, se coloca papel sobre la matriz, se pasa sobre ese rodillo como si fuera una imprenta. Tiene, porque como te decía, sí, sí, tiene esa relación. Esa familiaridad. Exactamente. Se pasa por la prensa, puede ser de tórculo, uh-huh, o de rodillo. Luego se levanta el papel y queda impreso en espejo la obra con, que con uno... Con lo que está en la matriz. Exactamente. La obra que es todo el proceso, incluso ahora la obra está también considerada la matriz, es obra también. Uh-huh. Incluso... Claro, claro. Es que de hecho lo es. Antes no. Claro, antes era utilitario al era trabajo la matriz. Final. Claro. El trabajo era... Bueno, sí, ahora sí, todo. Incluso ahora hay artistas que incorporan en la obra gráfica la matriz. Ajá. Increíble. Está bueno. Muy interesante. Y muy ese entintado que se hace, vos le vas poniendo la impronta de los colores que vos querés. Exacto. Bien. Se diseñan los colores, uh-huh, los forma uno. Bueno, tenemos, o sea, la elaboración del propio color que querés lograr. En xilografía, por ejemplo, es muy común ver xilografía en blanco y negro. Uh-huh. Se entinta con negro sobre papel blanco. Eso es... Uno, si va a algunos lugares y ve esa imagen, seguramente es una xilografía. Uh-huh. O también aguafuertes, las aguafuertes que eran sobre placas, uh-huh, metálicas, en hierro, en cobre, también entintado en negro, sobre el papel en blanco. Luego, eso era lo tradicional. Ahora, sí, no, sí. Incalculable el abanico, debe sí, ser. Sí, 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 incluso con el advenimiento de la serigrafía, que es ya algo, claro, del siglo, fin del siglo XIX, eso abrió otras posibilidades mucho mayores y de investigación y sí, de sí, sí, interconectar las técnicas. Sí, bueno. La serigrafía también se utiliza muchísimo hoy por hoy desde el aspecto comercial también. Exactamente. Básicamente. Bueno, eso hizo como un al revés, podríamos, uh-huh, decir. Desde lo que se pudo hacer en arte, ahora se derivó muchísimo y ahora esa técnica, hay artistas contemporáneos que la usan, pero está más ligado a lo comercial. Exactamente. O a los carteles, o a las remeras. Bueno, justamente, que dicho sea de paso, era tarea que antes hacía un artista. Exacto. O sea, un letrista, un, exacto, pintor, un artista hacían los carteles en antaño. Exacto. Es que el arte es la madre de todas las artes. De las artes, del diseño, del diseño de moda, del diseño textil, de la arquitectura, del diseño gráfico. Tal la cual. Madre es el arte. Uh-huh. Como si antes decía las bellas artes, que ahora no se dice más bellas sí, artes. Sí, correcto. No, porque a veces no es tan bello lo que muestra el arte. Ahora se muestra todo. Bueno, de eso vamos a hablar también. Una vez elegido hacer justamente grabados, ya los últimos años lo hiciste específicamente con esta técnica. Exacto. Con me esta especialicé, rama. Claro, tercero, cuarto y quinto, me especialicé en la licenciatura en grabado, tengo este título. Y en el cuarto año y quinto empecé a trabajar, tenía una relación muy estrecha con mi profesor de grabado, uh-huh, que estaba contratado por Patrimonio Cultural de Córdoba en la tarea de restauración del patrimonio, justamente, uh-huh, de Córdoba, uh-huh, patrimonio artístico. Me imagino que una experiencia inenarrable esa. Increíble. Necesitaba un ayudante y yo, por hacerle un chiste, le dije, voy yo, profesor. Como diciendo... Sí, con la frescura que te caracteriza. Puede ser, vos decís. Bueno, sí, tal cual. En la cantina, en el break,
que las clases eran muy largas. En arte se estila, son 4 horas, 5 horas. Ininterrumpidos. Ininterrumpidos, entonces hay un pequeño break para tomar algo. Sí, sí. Y ahí lo escucho y le digo, voy yo, profesor, ¿qué problema se va a hacer? Bueno, te espero el lunes, me dice. Me quedé helada. ¿Sí? Digo, bueno, ¿cómo no? Y bueno, ahí él me formó, me enseñó muchísimo. Oscar Gubiani es el profesor, cordobés, en realidad oriundo de Colonia Carolla, un profesor, bueno, también excelentísimo. En la Escuela de Arte hay muy buenos profesores. Después trabajé en mi tesis con otro profesor que es doctor en artes. Uh-huh. Imagínate que doctores en arte en el país hay muy pocos. Muy pocos. Muy pocos. Y él lo hizo en el exterior al doctorado. Fernando Fraenza es una persona medianamente joven lo elegí a él para hacer la tesis, uh-huh, mi trabajo de tesis final. Y las chicas me decían, elegiste el más difícil. Y sí, le digo, porque quiero hacer algo que realmente valga la pena. Lo que se trabaja en la tesis es a veces proporcional a lo que uno aprende en toda la carrera. Uh-huh, uh-huh. Porque es tan intensivo y tan exigente que es lo que uno termina por madurar, uh-huh, un poco, uh-huh, para poder ya ser un artista profesional. Es muy importante el trabajo final. ¿En tu mente siempre estaba la posibilidad de ser un artista profesional, de poder transcurrir los años de artista con el grabado y viviendo de ello? Yo me hacía esas ilusiones, sí. No pensaba en otra cosa. Incluso después uno se va enterando de otros perfiles de otras facultades, de otras ciudades de la Argentina, y no tienen los mismos perfiles. Uh-huh. En Córdoba como que te inculcan a ser artista plástico y que hagas esa carrera. Uh-huh. Y la docencia. Son esos dos. Esos dos son los pilares un poco de la del devenir futuro de la Universidad Nacional de Córdoba. Una vez egresada, de tener esas posibilidades. De hacer esa carrera, sí. Sí, sí, sí. Ellos tienen esa. Te lo inculcan mucho y uno, la verdad que bueno, sale con esa mentalidad. Uh-huh, uh-huh. Que está bueno. A mí me parece que hay que agregar otras herramientas que en nuestra época no teníamos. Uh-huh. ¿Por ejemplo? Que ahora sí tienen los chicos. El saber vender el trabajo. Ah, es fundamental, sí. Es fundamental. Sí, sí. Sin necesidad de caer en el arte comercial. No, entiendo. Sino que seguir con un arte elevado, en el mensaje, uh-huh, en la estética. En la búsqueda, en la estética. Exacto. Pero saber mostrarlo, saber venderlo, saber hacer los contactos necesarios, que yo, por ejemplo, no los tuve, nunca fui lobista. Es allí donde entra la abogacía, la oratoria, donde entraría algo de marketing también, que son cosas colaterales que deberían aprenderse. Que deberían aprenderse. Como todo muy bohemio, uh-huh, y hay veces que hay que poner los pies en la tierra, uh-huh, para decir, yo hago esto, pero después, ¿cómo salgo al mundo? Claro. ¿Cómo me muestro al mundo? Uh-huh. ¿Cómo mi producto? Porque en definitiva, las obras de arte son productos culturales. Sí, sí. Sí, sí, son productos. Piezas de la cultura que se comercializan. Uh-huh. Uh-huh. No es comercio estricto y duro. No. Pero son. No. Que luego salen mercado. Lo hacen los músicos, lo pasa en todas las disciplinas, lógicamente. Exactamente, porque uno tiene que vivir de eso, uh-huh, y tiene que seguir yendo al supermercado, por más que uno sea bohemio. Entonces, eso a veces hay que desarrollarlo. Me parece que ahora los chicos tienen muchas más herramientas. Es factible que sí. Y bueno, con internet, con la información. Están las redes, hoy ayuda muchísimo también, ¿no? Que no lo teníamos nosotros. Y que es un lenguaje tácito, podemos decir, porque ni siquiera tenés que ser un erudito en el idioma o en el mensaje, pero sí, conociendo redes, es un lenguaje tácito. Exacto, y que uno llega a lugares que jamás se hubiera pensado. Bien imaginados. Si uno vive en Venado, vendía en Venado, vendía, sí, bueno, no sé, en la zona. Sí, o si hacía alguna exposición en otro lado, podías acercarte a otro público. Acceder a otro público, pero esto que tenemos ahora es increíble. Sí, tal cual. Uno está abierto al mundo. Uh-huh. Es una locura.
Así como la tecnología quita algunas cosas, también nos aporta, da otras. Aporta un montón. Entonces, vamos a empezar a ver algunas fotos de esas que nos enviaste. Maggie, le vamos a pedir a Fede. Bueno, y vamos a ir haciendo una pausa en cada una también. Bueno. A ver, ¿qué tenemos acá? Contanos. Bueno, este es el colectivo en el Gallery Night. Acá en Venado Tuerto. Y Paulino Gómez, uno de los de nuestros amigos de toda la vida, está acá. Acaba de escribir y dice: un abrazo para los dos, muy interesante, saben que los quiero. Gracias, Paulino, nosotros también te y queremos. Justo en la primera foto apareces, Paulino, mirá que hombre afortunado. Exactamente, todo es por algo. Todo, tal cual. Lo llamamos. Bueno, el Gallery Night surge en Europa en momentos en donde la gente estaba un poco alejada del arte. Entonces un grupo de personas empezaron a pensar, a ver, ¿cómo podemos hacer para mover a la gente y que se empiecen a acercar? Hay que pasarlos a buscar. Claro. Entonces surgió esta cosa del colectivo, sí, del transporte público, que en vez de que la gente se acercara, es como que nosotros nos acercamos a la gente. Claro, 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 tal cual. Y bueno, y en un momento a mí se me ocurrió la idea de poder hacerlo también acá en Venado Tuerto. Uh-huh. Y lo fuimos gestionando con colegas, muy generosos todos de su parte, en acceder a esta idea que está buenísima porque gustó un montón, duró 5 años, fue fantástica. Paulino Gómez y Marcelo Peruca eran los dos guías, uh-huh, de los colectivos. De los dos colectivos que rotaban el recorrido. El recorrido, exacto, por las distintas expresiones que hay en talleres, ateliers que hay en Venado Tuerto. Exacto, y que año a año se fueron sumando. Exacto. Bueno, acá está uno de los colectivos que me saqué la foto porque digo, yo esto lo quiero tener en el recuerdo. Perpetuar. Sí, sí, porque ahí llega el colectivo con la gente. La gente, bueno, a través de Paulino y de Marcelo justamente nos traían. Ahí está Marcelo Peruca, uh-huh, abajo del cartel del Gallery, acá en mi espacio, en Aldea de Papel. ¿Este es tu espacio? Sí, este es mi espacio. ¿Que está ubicado dónde, Maggie? En Calle Italia. En Calle Italia. Entre 25 y Maipú. Seguimos ahí. Esa es la entrada. Bueno, la idea era diseñar un poco los colores y, uh-huh, como era de noche dijimos, bueno, el negro de la noche y, sí, el amarillo de las, puede ser de las estrellas o de, sí, bueno, o de las luces. O de las luces. De las luces de sodio que tienen, sí, casi ese color. Ese color y bueno, pusimos globos de color. Para, bueno, nosotros más, estábamos de negro. Ataviados iguales. Exacto, como que acompañábamos al evento. Seguimos con la imagen de tu espacio, ¿sí o no? El espacio de Aldea de Papel, que lo empezó a funcionar en 2012. Uh-huh. Y bueno, acá recibíamos, además de hacer exposiciones, uh-huh, y eventos culturales, recibíamos chicos de las escuelas. De distintos establecimientos, sí, por lo que veo. Me encantaba recibirlos a los chicos, la verdad que yo creo que la pasaban muy bien. ¿Sigue haciendo esto? No, yo ahora estoy muy, muy dedicada al museo y bien, ahora está Aldea con las puertas cerradas. Bien. Desde la pandemia. Bien. Y ahí estamos en Aldea también. Sí, en el Gallery Night, con intervención de proyecciones láser. Y acá con Marcelo Peruca, la gente, Nadia Menegossi, que es escultora, también, estaba trabajando, claro, en la vereda, uh-huh, en vivo, haciendo sus buenísimo, esculturas. Buenísimo. Muy lindo. Ahí estamos adentro en el espacio. La gente, a medida que pasaban los años, seguíamos diseñando pequeños detalles y ya ahí poníamos un autoadhesivo, ajá, en el pecho de la gente que habían participado. Sí. Y acá estoy con Nora y Celeste Alfaro, ajá, que fueron, correcto, tan generosas en cederme unas obras de Roberto para exponer en uno de los galeros. El gran Roberto Alfaro. Sí. Ahí apareció de nuevo Paulino Caripela. Apareció Paulino con parte de la familia, está Gloria Reyes, Xavier, que es fotógrafo, Nadia Menegossi está también, bueno, la gente que acompañaba. Bueno, y acá estamos, el hermoso Pablo Miquet, que
ya lamentablemente no lo tenemos entre nosotros, pero que yo creo que Pilar nos sigue acompañando de alguna manera, y su esposa Pilar Carretero de Miquel, con sus obras, con sus trabajos en el gallery. Acá estoy con la artista plástica Cristina Santander, que vino a Venado, es una artista porteña, muy importante, es grabadora, las grabadoras más importantes de nuestro país, y estábamos haciendo una colecta para llevar al hogar Pablo VI, a través de su obra. Ahí está también, estamos con Cristina, ella siempre trabaja con el arte, tratando de hacer un aporte a quien lo necesite. Qué bueno. Y entonces me pregunto, ¿a quién podemos apoyar? Bueno, yo fui preguntando, surgió el hogar Pablo VI y fuimos, lo visitamos, ella lo visitó. Y donamos. Y ahí se tomó la decisión. Y ella incluso donó una obra. Mirá qué bueno. Así que muy lindo todo. Mirá, hermoso, hermoso. Acá, esta es el taller de James Peck. Ajá. James, este muchacho que se ve a la izquierda, es Skelper. Ah, mira. Es un habitante de Malvinas, que me lo presentó Miguel Savage, que es excombatiente de, nuestra ciudad. Ahí justamente estoy con Miguel y con James. Lo invité a exponer y a dictar un taller de acuarela, porque él es especialista en acuarelas. ¿Lo hacía en castellano? Sí. Habla castellano. Muy bien. Habla inglés, habla castellano. La gente fascinada con él. La verdad que muy especial fue compartir esto con él, muy fuerte. Unas vivencias muy fuertes, porque, bueno, si la gente quiere indagar, búsquenlos a Miguel y a James, porque tienen entre ellos una relación especial. Se filmó una película, La mano de Dios, en donde, bueno, Miguel lo conoce al papá de James, y a través de eso, bueno, ellos ahora son amigos. Qué bueno. Increíble. Así que eso es para otra charla. Bueno, ella es Sofía Torres Cosiva. Sofía es cordobesa, pero vivió muchos años en Venado Tuerto. Y actualmente nuevamente vive en Córdoba Capital. Está trabajando fantásticamente bien. Es una artista fuera de lo común. Mirá lo que hace. Esa muestra fue un antes y un después. Mirá. Porque cosas así. Vos entrabas y te encontrabas con un bosque, te encontrabas con seres extraños viviendo en lugares extraños. Ella es una persona, yo le digo que ella es la Marina Abramovic argentina. Ah, mira. Busquen a Marina Abramovic, es la pionera de las performance, en las art performance, performance de las otras. De baile, de no, danza. No, esas no, no. No las de Moria Kazamba. No, de las performance artísticas, y es muy especial, trabaja. Va por otro camino, otra búsqueda, muy interesante, me encantó traerla. Acá Pilar Miquet, acompañada por una amiga en Aldea de Papel, con las cerámicas de Pilar. De Pilar. Esos son socarrats. Ajá. Los socarrats son cerámicas que tienen ese tamaño y esa forma. ¿Por qué? Porque el origen es se remonta a España, que se colocaban en los techos de las casas entre las vigas de madera para tapar en el interior sí, para tapar el ladrillo, que no se viera el ladrillo. Qué maravilla. Y están inspiradas en haikus de Pablo. Ajá. Y acá estoy con Clara Blázquez. Clara Blázquez es una artista oriunda de Santa Fe Capital, que vino a vivir a Venado Tuerto, está radicada en nuestra ciudad. Vino unos meses antes de la pandemia. Así que, Clara, nos conocimos, gracias a Dios que la pude conocer, porque a los pocos meses yo la invité a participar de un Venado Muestra. A las 2 semanas que la conocí, ya estaba exponiendo en Aldea de Papel. ¡Qué bárbaro! Y estas obras son de ella, de su autoría. Es especialista en figura humana, hace retratos. Es increíble su técnica, recibida de la Mantovani.
Y bueno, y sigue estando en nuestra ciudad y pertenece a la Asociación de Amigos del Museo. Bien. Y acá estoy con César Mrowe a la izquierda y a la derecha es Guillermo Saunier. Son dos artistas grabadores importantísimos de nuestro país, con premios nacionales e internacionales. Y vinieron a exponer en Aldea de Papel. Una experiencia increíble poder traerlos a Venado Tuerto. La verdad que pude traer obras muy importantes. Qué bueno. Qué muy bueno, importantes. Mari, qué bueno. ¿Acá qué vemos? Acá vemos una exposición de Mario Bossi. ¿No? Esta es obra de Mario, que lo invitamos a raíz de la exposición de Cristina Vázquez. Acá estamos los tres. Con Cristina Vázquez, que es fotógrafa, y es como que la exposición era de Cristina, y lo invitamos como una cosa especial, le dimos una pared a Mario para hacerle un homenaje. Un homenaje. Y fue hermoso porque realmente yo creo que hay que reconocer a los artistas locales, porque a veces, como yo digo, yo traje gente de afuera, pero nunca me olvidé de la gente de acá. Qué bueno. Expusieron muchísimos artistas. Mario fue uno locales. De los grandes, incluso con trascendencia nacional, por supuesto. E internacional. Bueno, acá tenemos una de la parte de la exposición de Cristina Santander en Aldea de Papel, con unos acrílicos de ella hermosos. Y los otros son grabados. Mirá los colores. Sí, hablando de color en grabado, mirá lo que es. Parecen pinturas y son grabados. Claramente. O sea que a veces uno, después otro día voy a venir a hablar del grabado, si querés, para que la gente pueda distinguir, ¿no?, entre las diferentes disciplinas de las artes. Las técnicas distintas. Estas son obras mías en Expo Trastiendas, en Buenos Aires. Estas son vistas aéreas de los campos de la Pampa Húmeda. Sí, sí. El de la izquierda es la plaza de Caferata. La plaza de Caferata es así, vista desde el aire. Qué bueno. Sí, muy interesante. Y el otro es un campo sembrado, visto desde el aire, con los caminos que llevan al casco, que es el centro. Donde está la casa, pero bueno, obviamente que uno si lo ve dice, esto es un abstracto, ¿no es cierto? Sí, daría. Con geometría, ¿no? Podría dar esa geométrico abstracto, pero no es. Increíblemente no es. Como esto, por ejemplo, que uno dice, bueno, es pura geometría, es abstracción. Y en realidad estoy representando a la naturaleza, a la geografía, como hablábamos en un comienzo. Tal cual. Este premio, esta es la mención nacional de grabado. ¿Obtuviste premio? Sí, obtuve. Muy bien. Muy importante para mí porque en el Salón del Palais de Glass, donde se hace el Salón Nacional de todas las disciplinas, y bueno, pude obtener la mención. La verdad que... todo un logro, ¿eh? Me sorprendí, la verdad que no lo podía creer. Muy importante, sí, muy importante, porque yo un poco empecé a investigar y el grabado en sí mismo... bueno, a veces no respeta esto que uno ve. El grabado es una hoja que no está fraccionada, como en mi caso, ni plegada, ni intervenida. Y entonces, bueno, ahí fue cuando yo hice un giro como esto, por ejemplo, que es todo grabado esto. Mira, todo grabado. Todo grabado, no hay una gota de pintura. Entonces, este es un tríptico que está en Santa Fe Capital, creo que está... en el Palacio Legislativo, si no me equivoco. Proyecto Soja, dice abajo. Es Proyecto Soja, en donde se cuestionaba tanto el cultivo de la soja. Sí, me acuerdo. Y ahí, la plantita, el yuyito. El yuyo. Entonces yo ahí estoy reflexionando en eso. No solo es un abstracto, sino que uno se va acercando como en esto, que es una performance, Madre Tierra, en donde estaba... todo cubierto de tierra y yo empiezo a trabajar y en el fondo está la bandera argentina. Sí. Entonces es toda una... Esta la hice acá en la Plaza San Martín en 2008. Ah, mira. En un año en donde nos marca a la gente de campo, lo marcó porque fue todo el... El tema de las retenciones y la 125. Exactamente. Sí, sí. Y estaba la gente en las rutas y toda una cosa que a mí me inspiró poder hacer toda esta obra, un poco homenajeando a la zona, tal cual. Que es una de las actividades importantes de la zona.
Acá estoy en Galería Picasso. La Tierra en el ciclo. En el cielo. Ah, en el cielo, perdón. Porque fíjate que desde el cielo, de la galería, sí, de Carlos y Carmen, les pedí permiso porque digo, yo sé que ustedes no cuelgan, pero yo necesito colgar algo transparente que se vea la Tierra. O sea, hacer un... cambiar, que la Tierra la tenemos siempre... Siempre abajo. Siempre abajo. Bueno, yo la puse arriba. En el cielo. Para que la gente la piense desde otro lado. Que haya una reflexión acerca... de la Tierra. De la Tierra, y ¿no? Y su implicancia. Sí, sí, sí. Y la importancia que tiene en nuestro entorno. ¿Qué te parece? Acá estoy recibiendo la Mención Nacional de Grabado. Y estas son las autoridades... muy importante, por eso puse la foto, porque estamos en el Palais de Glass, ahí muy cerquita del Centro Cultural Recoleta en Buenos Aires. Y creo que la foto que sigue, a ver la que sigue, ahí me entrega, me parece que es Seoane que me está entregando, que es el Ministro de Cultura de la Nación, me está entregando el premio. Mira. Así que muy importante, muy lindo. ¿Qué momento? Sí, yo la verdad que es como que uno pasa por ahí, no entiende lo que está... No, en el momento no. No. Y este es el premio que recibí... Por el tríptico este. Por el tríptico en el Museo Rosa Galisteo de Rodríguez en Santa Fe Capital. Ah, correcto. Sí, 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 me acompañó mi marido. Este es ahora se llama... Centro Cultural Fontana Rosa. Ajá, en Rosario. Y en la época nuestra era Centro Cultural Rivadavia. Era Rivadavia. Y ahora, bueno, se llama Fontana. El homenaje al negro, que lo merece. Sí. Bueno, acá estamos ahí. Esta señora es la curadora de mi muestra. En 2008 también llevé todas estas obras que son enormes, por ser grabado, son enormes. Y ella es Pilar Altilio. Ajá. Es una de las curadoras más importantes del país, que me la presentó Matilde Marín. Que hoy por hoy Matilde es la presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes. ¡Apa! Así que súper importante, la verdad que una curaduría impecable. Esta es la muestra del Centro Cultural, Fontana Rosa. Sí. Las salas son gigantes. Bonita, hay que trabajar un montón para llenar esto, hay que trabajar mucho. Porque realmente son salas importantísimas, e incluso ploteé el piso. El piso. Sí, el sí. Piso. Muy interesante fue, muy interesante. Acá estoy estoy con García Uriburu. Falleció García Uriburu, sí, no hace tanto. No hace tanto. Lo conocí porque él eligió estas obras mías para formar parte del Salón Federal de Grabado. Que estamos acá en el Museo Quinquela Martín, en La Boca. Ahí fue la exposición del Salón Otro Federal. Lugar emblemático, sí. Y acá estoy en una exposición con el Yuyo, con Yuyo Noé, con Felipe Noé, que, bueno, un grande. Yo quise poner algunos artistas importantes, sí, porque, para homenajearlos a ellos en todo lo que hacen, en todo lo que nos dan a los artistas que por ahí no sabemos que... para dónde vamos y ellos un poco nos acompañan tanto. Tal cual. Bueno, acá es Menado Tuerto, él es Paulino Gómez, en la restauración del mural de la plazoleta 26 de abril. La que está en la esquina de Mitre y Casey. Exactamente. Bueno, que ahora merecería una nueva restauración. Y sí, 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 porque bastante... ya hace un tiempo que estamos gestionando esto y no sale, pero bueno. Las gestionamos justo ante la pandemia, agarró pandemia y después no se activó. Acá estamos en la primera restauración del mural, porque este mural lo pintamos con la dirección del maestro Roberto Alfaro. Claro, claro. Y era el equipo, yo fui ayudante de Roberto y los chicos eran sus alumnos y Paulino era también su mano derecha. Y así fue cuando quedó por primera vez pintado el mural. Espectacular. Es una pena que eso no esté en esas condiciones. Sí, sí, es una pena. Ojalá que... Que se pueda hacer, sí. Que lo podamos se va a hacer. Se si va no hacer. Lo yo, vamos a perder y yo sería tengo una fe pena. Que se va a hacer, sería es una pena. Patrimonio sí. De los venadenses. Tal cual. Ahí estoy en el Premio Federal de Grabado. Irene y Oscar Pécora. Ellos son una pareja. Oscar falleció, Irene todavía gracias a Dios que está viva. Irene es una de las fue un matrimonio que ayudó al grabado
Enormemente. Enormemente, porque fundaron el Museo Nacional de Grabado, claro, en claro. Buenos Aires. Sí, con lo que eso implica. Con lo que eso implica. Vamos a hacer, a ver, Fede, por ahí te complico la existencia, pero en vez de ir a una pausa, vamos a aprovechar para compartir, yo ya le conté fuera de cámara a Maggie, que tenemos, la teleaudiencia lo sabe, un espacio en el cual interviene el estudio de grabaciones Utopías Producciones. Estudio de grabación que lo tiene como capitoste, como mandamás, alma pater allí, a Gaby Sarich, por supuesto, desde hace ya varios años. Y para el día de hoy, él eligió la posibilidad de un homenaje a un hombre probo de la armonía, del canto, director de coros, integrante de grupos folclóricos, director incluso de alguno de ellos, que, bueno, que en lo personal me toca bastante de cerca, que es el Chango Naón. Lo compartimos. Sabemos darle imagen a tu música. Sabemos darle movimiento a tu sonido. Sabemos contar historias con tus canciones. Déjate llevar y dale forma a tu creatividad. Nosotros estamos para ayudarte. Utopías Producciones, contenidos audiovisuales. Avellaneda 1045, Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina. Estamos, queridos amigos, en este espacio de Utopías Producciones, el estudio de grabación que dirige el amigo entrañable Gabriel Sarich. Y ustedes ya me conocen porque junto a él pergeñamos esta posibilidad de tomar contacto a través de, bueno, en nuestra propuesta programática y en distintos canales de toda la región, de las cosas que se van realizando, generando y produciendo en Utopías. Así que es un gusto esta linda iniciativa que él ha tenido también de ir invitando de a poquito a otros presentadores. En este caso, uno que ya tienen visto. Pero bueno, en el día de hoy me ha invitado para compartir un tema de una persona entrañable a mis afectos. Quizás sea un atrevimiento de mi parte ser yo el que hable de él, porque en realidad muchísimos otros amigos podrían hacerlo con mayor jerarquía, envergadura, conocimiento. Pero sí puedo hablar de los últimos años que yo compartí con él. Estoy hablando del enorme, enorme creador, director de coros, director de orquesta, músico, Luis León Chango Naón, el querido Chango Naón. Yo tuve la gracia de conocerlo, producto de que algunos conocidos de la vida, de la música, a la postre, grandes amigos de la música, como Juanjo Meléndez, Carlos Aquino, José María Villegas, bueno, me invitaron a formar parte de un grupo de proyección folclórica, algo que los cuatro teníamos en común y amábamos. En ese contexto es que nos vinculamos con el gran Chango Naón. Yo desconocía gran parte de la historia de su vida. Así que fui adentrándome en lo que fue su prosapia de música, de agrupaciones vocales, como el legendario Contracanto. Un grupo que en la República Argentina fue absolutamente notorio ya por finales de los 60, 70, y que también recorrió el mundo, que estuvo en distintos países, España, que estuvo en Francia, que estuvo en distintos puntos de Europa, también en Cuba, unos grandes verdaderamente. Quiero decir que trabajar con el Chango era maravilloso. Era llegar a su casa, decirle el tema o él sugerirnos el tema que podíamos hacer y empezar ya en el piano, ya. Haceme esto, por favor, hace. Y enseguidita nos iba tirando distintas facetas de una melodía armónica que teníamos que ir sacando y rescatando después para poder traernos, ya sea grabado o escrito, traernos el arreglo y poder ensayarlo. Una genialidad. El Chango era una genialidad, un hombre que conocía mucho
de todos los géneros musicales. El folclore, ni que decirlo, el bossa nova, el jazz, negro spirituals, bueno, lo que jazz fusion, lo que le pidas, el Django sabía. Trabajar con él fue realmente una de las cosas más lindas que me pasó en la vida, porque el producto a posteriori, que se llamó Combo Canto y que tuvo que ver con marcar justamente un tributo a aquel contracanto, bueno, fue reconocido por otros colegas del camino de la música y por colegas notorios. El trabajo del Chango en sus arreglos fue destacado por los Opus 4, por las Voces Blancas, por Buenos Aires 8. O sea, fue un privilegio haber podido trabajar con Luis León Chango Nahón. Y en este momento vamos a compartir quizá algo icónico, porque fue lo último que grabó aquí en Utopías Producciones. Un día que vino a grabar con Gaby algunas cositas que tenía pendiente, que tenía que hacer algún pianito acá, otro piano allá, se pusieron a tocar, porque él no concebía la vida sin la música. No la concebía. Entonces vino con su hija amada, Paulita, al igual que Nico, su otro hijo. Vino con Paulita y con Germán. Y bueno, se pusieron a hacer cosas, primero del folclore, hasta que llegó esto, una perlita, una joyita, que Paulita no tenía la letra, que la buscó en el celu y la cantó. Vamos a compartir de Antonio Carlos Jobim, legendario compositor brasileño, una melodía bellísima que se llama Aguas de Marzo y que tiene que ver con la llegada de las lluvias que van marcando el fin del verano y el comienzo del otoño en Brasil. Lo compartimos. Se graba. ¿Grabó? Sí. É o caco de vidra, é o meu sol. É a noite, a morte, é o laço anzol. E peroba do campo, reno da madeira. Caenga, caendeia, é uma tita pereira. É madeira de dentro, tombo da ribanceira. É um mistério profundo, é o querendo que era. É o vento ventando, é o fim da ladeira. É o vigueu, mal festa. Fumieira, é a chuva, chuvento, a convexa, a ribeira. Das águas de março, é o fim da caneira. É o pé, é o chão, é a mar de estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. Uma ave no céu, uma ave no chão. Um regato na fonte, um pedaço de pau. É o fim do poço, é o fim do caminho. No rosto, desgosto. É strep, é prego, é conta, é conto. É pingo pingando, é conta, é conto. É piche, é gesto, prata brilhando. É a luz da manhã, é tijolo chegando. É a lenha, é a dia, é a fim da picada. É garrafa de cana, é estirosa na estrada. É projeto da casa, topo na cama. É carro enguiçado, é a lama, é a lama. Aquí llegamos, no les mentimos en nada, realmente una joyita, el Chango que estaba afectado por un problema de salud severo, no obstante, la música le ganaba y puso toda su entrega y salió lo que salió de esta sesión, de esta improvisación.
Gracias por habernos acompañado. Será hasta el próximo viernes en Orígenes y Principios, hasta cuando quieran en el resto de los canales, con este espacio del estudio de grabaciones Utopías Producciones. Chau. Estudio de grabación Utopías Producciones, donde nace la música. Bueno, es como que han tenido una sobredosis hoy, pero bueno, yo pido las disculpas, era el programa que había seleccionado Gaby Sarich, y bueno, justo nos encontrábamos allí hablando de este gran maestro que, muy caro a los sentimientos personales y de mucha gente, que se fue hace algún tiempito, el maestro Luis León Chango Naón. Seguimos compartiendo con Maggie Verón, aquí, y bueno, creo que llegó el momento de hablar muy... Nos faltaría un montón para hablar. Y a vos no te cuesta nada, bueno, por otra parte. Por suerte, y celebro, ¿no? En este caso, por sí, suerte. Celebro. Nos tocaría hablar un poquito del MAJAS. El MAJAS, que es el Museo de Artes Audiovisuales del Sur de Santa Fe, del cual sos un alma mater, una de las generadoras. Contanos un poquito del proyecto. Bueno, este proyecto en realidad surgió la idea hace muchísimo, a raíz un poco del fallecimiento de Roberto Alfaro, que fue realmente una persona muy importante como artista acá en nuestra ciudad. Ninguna duda, de lo mejor. Un referente indiscutido. Y al año, bueno, empezamos el grupo de Roberto, los ayudantes, los alumnos, los discípulos, empezamos a plantearnos el tema de tener un espacio uh-huh. adecuado para que la ciudad tenga y que pueda la gente acceder a obras de arte, incluso a las de Roberto y a otros artistas que obviamente estaban en espacios privados uh-huh. a los cuales uno no tenía acceso. Claro. Entonces nos pareció que tener un museo sería muy importante para esta ciudad. Nos reunimos en aquel momento con el que era director de cultura, Andrés Pieli. Uh-huh. El Colo. El Colo, por primera vez hubo como un acercamiento a esta idea, con este grupo que te digo que estamos siguiendo. Algunos no están, quedaron en el camino, pero la mayoría somos los que estamos. Los iniciadores. Los iniciadores. Y formamos ya, bueno, de a poco la comisión directiva. Bueno, somos un grupo que está, por un lado, las damas, Pilar Carretero de Miquet, Gloria Reyes, Marta Villalila y, bueno, quien les habla. Y por otro lado, Paulino Gómez, Andrés Barbiani, Marcelo Peruca, Luis París y Gustavo Jad. Lo puse a mi marido porque como es arquitecto, la verdad que nos viene bárbaro. No hablamos de tu marido y de tus hijos, muy por encimita. No, hablamos, se van a enojar, ¿eh? Se van a enojar, pero le mandamos saludos. Bueno, y un gran arquitecto, Gustavo, es justo decirlo. Y pues, sí, la verdad. Que... Yo... No, lo digo yo, no lo digas vos. Yo también lo admiro. Bueno, eso está muy bueno. Pero con respeto, porque la gente dice es la esposa, pero no, lo admiro desde antes que lo conocí y me pareció, sí, una persona, una creatividad increíble. Tío. Sí, sí. Lo conozco de chiquito, Gustavo. Ah, bueno. Yo era compañero de Susi en la primaria. De la hermana. Claro. Exacto. Mira. De la Chuchi. De la Chuchi. Exactamente. Una divina total. Total. Sí, total. Sí, sí. Y bueno, conformamos, ya en un momento nos organizamos, plasmamos las ideas sobre papel para uh-huh. que no quede todo en palabras. ¿La abogada salió ahí? Ahí salió un poco la abogada, tal cual, lo que te comentaba. Y empezamos a gestionar para organizar la tienda. Ahí incorporamos a María Zaleski, que María es diseñadora de modas e indumentaria. Una divina, María. Una divina. Un saludo para ella y también. Y el diseño de esto es de mirá, ella. Mirá, así mostralo, que una cosa hermosa, mostralo. Una belleza. Ahí está. En esta cámara. Mirá lo que es esto. Sí, es precioso. Único, no, una creatividad, no hay dos de estos, por supuesto. No, lógico, no. En eso como consiste. Corresponde. Exacto. Y por otro lado, incorporamos a Silvia Sánchez de Bustamante uh-huh. como bibliotecaria, ella es bibliotecóloga profesional, sí. así que va a ser la bibliotecaria y va a llevar a cabo el archivo que tenemos para el museo. Buenísimo. Así que tenemos un equipo hermoso. El grupo, la verdad que es increíble, cada uno es súper valioso.
porque todos desarrollamos distintas disciplinas, sí, sí. La fotografía en el caso de Andrés. Andrés fotógrafo. Paulino que es, bueno, hace de todo en el arte, pero... Es restaurador, sí, es artesano, sí, es creativo, de todo. De todo. Marcelo Peruca es dibujante, uh-huh, historietista. Exactamente. Gloria es pintora, sí, es acuarelista. Marta Villalila también trabaja body painting y fue discípula de Roberto, dibuja, pinta. Luis París se incorporó porque él está haciendo el doctorado en filosofía, claro, como el alma mater en la parte de cultura y de pensamiento, uh-huh, en el museo, que eso es súper importante, la parte conceptual. Totalmente. Porque la idea es lo que te lleva luego a todo lo demás. A la realización. Exactamente. Bueno, Gustavo arquitecto y creo que no me olvido de nadie. Entonces, bueno, todo este grupo, uh-huh, ya estamos avanzados, sumamos a un gran apoyo institucional súper importante que fue el Rotary Club Venado Tuerto Cincuentenario. Cincuentenario, exactamente, de Calle Colón. El de Calle Colón, que nos está acompañando ya desde mayo de 2022. Ah, miércoles, bien, buen tiempo. Exactamente, están trabajando muchísimo. Están trabajando mucho con la gestión de la locación del museo, con unos avances importantes que pronto creo que vamos a poder compartir. Vamos a poder comentarlo a la gente, sí. Que eso es fundamental, el tener la casa, el lugar, el espacio físico. Porque si bien todo este tiempo no tenemos el espacio, seguimos trabajando. Sí, sí. La tienda virtual la tenemos funcionando perfectamente. Y tenemos el Instagram, busquen en Instagram y en Facebook estamos como más.museo. MAASS. .museo. .museo. Estamos en Instagram y en Facebook. Y está la tienda, uh-huh, todo virtual. Se sigue trabajando un montón y pronto vamos a tener la locación gracias al Rotary Club Cincuentenario. Bien. Eso es muy importante. Sí, sí. Y por otro lado, tenemos el apoyo de dos padrinos que son un lujo. Uh-huh. Que son, por un lado, la directora de cine venadense, Florencia Momo. Ah, sí. Que tiene una trayectoria increíble, filmó Nada, uh-huh, y ahora está, que podemos la ver. La serie de Netflix. La serie de Netflix. Con Brandoni y Robert De Niro. Exactamente. Sí, sí. Ella estaba a cargo de Robert De Niro, así que no es poca cosa. ¿Qué te parece? Una grande de la ciudad. Sí, sí, de la hija de Eduardo Momo. Exactamente. Hija de acá. Nos está dando una mano impresionante con toda la parte del área audiovisual del, uh-huh, museo. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, Andrés Mariani, que es un artista plástico rosarino, uh-huh, muy importante, con una trayectoria increíble también. Y fue el artista que representó a nuestro país en el Mundial de Qatar. Así que, y es el mimado de la AFA. La AFA lo llevó en representación de nuestro país. Mira. La verdad que una persona sumamente generosa, porque es como que él, en el lugar que está, es como que giró su mirada hacia nosotros y nos está acompañando, nos está apoyando. Excepcional, muy excepcional. Bien. Excepcional. A veces esa gente tan grande es la que ayuda un montón. ¿Y sí? Y ahora nos está él diseña, o sea, él tiene su propio diseño de eventos culturales, uh-huh, y en este caso viene a Venado Tuerto en Venado Tuerto Inspira Mariani. Uh-huh. Y él va a homenajear a un conjunto de empresas muy importantes de nuestro país, que a mediados de noviembre vamos a hacer un evento, vamos a agasajar a estas empresas que, por otro lado, están apoyando, uh-huh, a la cultura de la ciudad, apoyándonos a nosotros como obviamente museo, están apoyando a la cultura de toda la ciudad, ninguna al desarrollo duda artístico, al progreso. Porque, Eduardo, convengamos que un museo como el nuestro, no, como el nuestro en Venado, va a marcar una cosa importante, un hito fundamental. Sí, sí. No solo a nivel cultural, que es obvio, uh-huh, sino también a nivel social y a nivel económico. Sí, sí. O sea, deja su huella en muchos aspectos. Y turístico, te agregaría. Y turístico. Que una ciudad como Venado, que podríamos decir que a lo mejor no tiene un perfil turístico por excelencia. No. Pero se está trabajando en ese sentido. Se está trabajando. En varios aspectos. Sí. Y el museo va a ser una cosa importante.
se agrega a esa oferta cultural, esa oferta que va a ser más atractiva aún. Sí, sí. Entonces, yo creo que el museo... Cultural y recreativa, porque se está generando el área recreativa norte, trabajando muy firmemente, hubo proyectos que se han elegido, se está trabajando en el sector ecológico ambiental de la Laguna del Hinojo. O sea, yo creo que se están dando pasos trascendentales. Sí, que van a transformar a la ciudad no totalmente. No tengo dudas. Y bueno, nosotros queremos hacer un aporte. ¿Van a hacer un mojón más? Desde nuestro lugar, sí. Si bien el museo es privado, es de gestión privada, sí. Pero como todos los museos, es sin fines de lucro. Claro. Entonces nosotros les pedimos que nos acompañen, uh-huh. Porque la verdad que necesitamos de las empresas, de la comunidad, que nos acompañen, que nos sigan, que cuando tengamos la locación nos visiten, que va a ser una propuesta hermosa, muy atractiva. Vamos a enfocar no solo a la parte de patrimonio artístico de nuestra ciudad, que es muy importante para que la gente, como decíamos, pueda acceder, sino que también tiene una pata educativa el museo. Muy importante, la niñez y la adolescencia, que los chicos, los jóvenes tengan acceso a obras de arte originales, a de todas las ramas del arte, que tengan posibilidades de que alguien les explique, los acerque, que puedan venir a los talleres del museo, y acceder a todo esto, que... No importa si uno va a seguir ser artista, no ser, eso no importa. Lo importante es ser una persona formada, rica, ¿no? En cuanto a conocimientos, a experiencias. Uh-huh. Entonces, un museo nos brinda un montón de posibilidades. Ninguna duda. Nosotros estamos apuntando a eso. Y además, en nuestra ciudad tenemos espacios muy lindos, como por ejemplo Galería Picasso, es un lugar hermoso. Hermoso. Y me parece que el museo va a sumar otro espacio expositivo que esté acorde, que sea algo digno para los artistas. Porque nuestra generación... Y para la comunidad que lo va a visitar. Exacto, porque vos acordate de nuestra generación que exponíamos en el hall de entrada del Centro Cultural en su momento. Sí, sí. Y no había mucho como más. Como única casi salida. Entonces la gente pasaba, a veces tiraba la obra que se tocaba, y no es el lugar un hall de entrada. Un hall es un hall. Entonces es el recibidor y no es una galería de arte, no es un museo. Entonces nosotros justamente nos propusimos, después de haber vivido eso, decimos, tenemos ganas de hacer algo, un lugar que valga la pena, que sea digno para todos, que tenga las condiciones climáticas, de iluminación, de ambiente, acorde a todos los visitantes, a todos los... todas las edades. Bueno, entonces a eso estamos apuntando y yo creo que falta muy poco para abrir las puertas. Bien. Pero por ahora nos pueden seguir en las redes. Sí, en redes, insistimos, @mass.museo es la manera de que van a poder seguirlos a través de Facebook y de Instagram. Ya vamos a estar oportunamente cuando esto se dé a conocer, se dé a luz, vamos a estar nuevamente charlando a través de, bueno, de VerTV y los distintos medios en los que nos encontramos. Maggie, tenemos, ¿te parecía mentira? Pero llegamos al final, ¿viste? Bueno, espero que le haya pasado bien la gente, que le haya gustado lo que charlamos. Seguramente. Sabemos que cada propuesta tiene destinatarios naturales, pero bueno, sí. Ha sido muy ameno todo. Y dejamos la invitación para el futuro museo. Sí, y, sí. Bueno. Y que se vayan metiendo en redes, que vayan visitando la tienda. Exacto. Muchas gracias. Te agradezco mucho, Maggie. Gracias, ha sido Eduardo. Un verdadero placer. No, el nuestro. Gracias. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Así estuvimos, queridos amigos. Hemos cumplido ya con este encuentro, el último del mes de octubre, parece mentira, ya cuando nos volvamos a encontrar vamos a estar transitando los primeros días del mes de noviembre. Que tengan un excelente fin de semana, que lo pasen realmente muy lindo, quiéranse, sean felices, vivamos que agradeciendo que la vida es bella, así que bueno, nos encontraremos con estas ganas, con esta sonrisa y con otros invitados el próximo viernes. Chau. Una producción de Multimedio GS.